casi todo. Bueno, voy a dar las buenas tardes a todos, sobre todo a los que no conocemos, a los que os unís a nosotros por primera vez, y espero que no sea la última. Voy a unas pequeñas palabras nada más para presentaros a la doctora Claudia Valeria Alonso Moreno. Es doctora en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene su especialidad en el mundo micénico, el mundo griego, que es lo que siempre ella nos enseña. Tiene mucha experiencia en las excavaciones arqueológicas en varios lugares de Grecia. Y además, no, como no me quiero enrollar, porque ya sabéis que no me gusta, os voy a decir, como comentaba antes, que está preparando ya para la temporada próxima dos cursos muy interesantes sobre Grecia. Pero además, el sábado, no sé quiénes estáis apuntados, porque hoy sois muchos, nos va a hacer una visita virtual temática al Museo Arqueológico Nacional. Presencialmente no podemos ir al museo porque solo admiten grupos de 6 personas, o sea que no se puede ir. Entonces, lo que la he convencido es para que nos diera una temática especial, dioses y héroes en la cerámica del Museo Arqueológico Nacional, y la va a dar el sábado que viene. Bueno, yo ya no me enrollo más. Por favor, apagad los micrófonos, apagad las cámaras para que solo la veamos a Claudia y disfrutad de la conferencia que seguramente os va a gustar mucho. Claudia, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Laura, por contar conmigo una vez más. La verdad es que se me hace un poco extraño estar con vosotros en este formato, porque la última vez que impartí una clase en Elba fue en nuestro lugar físico habitual, y bueno, la verdad es que ha sido un año creo que muy complejo para todos, y bueno, pues esperamos, yo creo, lo mejor para los meses que están por venir. Y bueno, pues os traigo además un tema que va muy acorde con los tiempos que lamentablemente pues nos está tocando vivir, y en el que vais a ver muchas cosas que espero resulten familiares. Este viaje lo vamos a hacer de la mano de una persona muy especial, que es Mirtis. Mirtis era una niña ateniense, creemos que vivió más o menos entre estos años. Como veis, murió muy jovencita, con apenas 9 añitos, y Mirtis tuvo la oportunidad de conocer uno de los periodos más fascinantes de la historia de la Grecia antigua, que fue la Atenas de Pericles. Atenas, en el momento en el que nace Mirtis, más o menos hacia el 441, era, por así decirlo, el principal estado de la Grecia propia. Pensad que estos son los años de la construcción del Partenón. La Acrópolis fue destruida durante el transcurso de la Segunda Guerra Médica por los persas, y durante largo tiempo pues se quedó así, como una zona, bueno, llena de escombros. Pericles, del que luego hablaremos más, cuando es nombrado estratego en 447, bueno, pues piensa que Atenas, que es la vencedora de esa guerra contra el persa, pues que tiene que ser una ciudad que muestre su poderío al resto del mundo griego, y él pensaba que ese poderío tenía que materializarse en una serie de monumentos que mostraran la grandeza de la ciudad. De ahí que él planeara que la Acrópolis, que como os digo, se había quedado totalmente arrasada, y los templos reducidos a escombros por la acción de los persas, pues de ahí que él quisiera centralizar esa acción en la Acrópolis. Lo primero que se construyó fue el Partenón. Como veis, fue una obra larga. El Partenón es probablemente la obra más conocida de esta remodelación de la Acrópolis. Es un templo que estaba destinado a guardar una estatua de culto, y era el acto de agradecimiento de la ciudad a la diosa Atenea, la diosa patrona, que les había salvado de los persas durante las guerras médicas. Yo creo que os podéis hacer una idea de la envergadura de este gran proyecto urbanístico, artístico. O sea, era un proyecto político total que implicaba varios aspectos. Como os digo, o sea, en realidad es la materialización de un proyecto político en el que Atenas tenía que mostrar su grandeza al resto del mundo griego. Como os digo, el Partenón era la joya de la corona de ese proyecto, porque materializaba ese acto de agradecimiento a la diosa. Pensad
que es un templo de prácticamente, bueno, unos 60, 70 metros de largo, tiene un montón de detalles técnicos en los que ahora no me puedo detener. Y el Partenón tenía varios elementos decorativos, como las famosas metopas, que eran 92 placas, que mostraban diferentes motivos iconográficos, y cada uno de estos, una y otra vez, hablaban del triunfo, de la razón, de la cultura, de la civilización sobre la barbarie, y esto de nuevo nos llevaba a esa idea del triunfo de Atenas sobre el persa. Esta idea es importante. Además de las metopas, también se construyó un friso, todo, por cierto, se hizo bajo la supervisión de Fidias, que fue además el que se encargó de toda la parte de la escultura. Y aparte, como os digo, de las metopas, es muy interesante el friso porque nos muestra la procesión de las grandes panateneas. Había una procesión en honor a la diosa cada año, pero de forma excepcional, cada cuatro se hacía una muy grande, muy multitudinaria, y en ella participaban todos aquellos que formaban parte de Atenas, no solo los ciudadanos, que eran los hombres, sino también las mujeres que llevaban el peplo a la diosa, el manto, y también los esclavos y los extranjeros. Es decir, que todos los que formaban parte de la polis de Atenas servían a la diosa. Además, estaba la parte de los frontones, en los que se mostraba el nacimiento de Atenea, que asombraba al mundo cuando sale de la cabeza de Zeus, mostrando que de la misma manera el mundo griego se había asombrado ante el triunfo de Atenas sobre los persas. Y luego el otro motivo del friso, esto estaría representado en el lado oriental, y en el lado occidental estaba la famosa disputa entre Posidón y Atenea por el patronazgo de Atenas, que finalmente había ganado la diosa. Como veis, el Partenón es un acto continuo de celebración de la divinidad, pero también, también se utiliza para mostrar por qué Atenas es el culmen de la civilización griega. Grecia en estos momentos estaba dividido en un conjunto de ciudades-estado, y Atenas de alguna manera quería mostrar que de todo ese conjunto de fragmentado políticamente, ellos eran, esta ciudad era la más importante y la que tenía que liderar Grecia. El conjunto de los, de los frontones estaba compuesto por unas 50 figuras cada uno, y bueno, como prácticamente todo el programa escultórico del Partenón, por cierto, se puede visitar en el British, esperemos que no quede mucho para que podamos volver. Como os digo, el Partenón en realidad es una caja para guardar el verdadero acto de ofrenda a la diosa, que era una estatua crisoelefantina de la que se encargó Fidias. Otro de los grandes proyectos de la Acrópolis fue la construcción de las puertas monumentales, los propíleos, y estos todavía se estaban construyendo hacia el 430-431. Es decir, que Mirtis, ya cuando ella ya tenía una cierta edad, unos 8 o 9 años, de nuevo os traigo a esta niña ateniense con la que he abierto la conferencia, pues Mirtis, si bien era muy chiquitita cuando se estaban produciendo las obras del Partenón, todavía quizás podría haber visto cómo se estaban produciendo los trabajos en los propíleos. El proyecto de remodelación de la Acrópolis se puso bajo el mando de Fidias, que era amigo personal de Pericles. Creo que Fidias es de sobra conocido, escultor, arquitecto, podemos también decir que era ingeniero, o sea, es uno de estos artistas totales que formaba parte del círculo de Pericles. A menudo, al siglo V, lo llamamos de hecho el siglo de Pericles. Pericles, como veis, nació en 495 y murió en 429. Quiero que os quedéis con esta fecha del 429 porque está también íntimamente ligada al tema de nuestra conferencia. Pericles formaba parte de una de las más importantes familias atenienses, los Alcmeónidas, y él, esto también lo he mencionado antes, sube al cargo de general en 447. En este momento, los generales no tenían solamente mando militar, sino también un gran protagonismo en la vida política de los atenienses. Pericles, además, representaba al bando de lo que podemos llamar los demócratas radicales. Sabéis que Atenas, en estos momentos, es una democracia.
Esto quiere decir que la soberanía residía en la asamblea. La asamblea era el conjunto, estaba, a ver, es que esto se nos hace un poco raro porque nosotros tenemos democracias representativas. Pensad que en la asamblea ateniense iban físicamente todos los ciudadanos atenienses y cada uno tenía un voto. Claro está que para ser ciudadano había que ser varón y mayor de una cierta edad, también había que ser hijo de padre y madre ateniense, a raíz precisamente de una de las leyes de Pericles, con lo cual de la ciudadanía quedaban apartados mujeres, esclavos y extranjeros. Pero lo cierto es que los ciudadanos tenían ese poder, esa soberanía. Ellos iban a la asamblea y votaban las leyes, y las leyes salían por mayoría simple. Pericles defendía que el cuerpo ciudadano tuviera cada vez más prerrogativas y que tuviera un peso, digamos, en política mayor frente a las influencias de las familias aristocráticas. Por eso decimos que él es representante del bando de lo que podemos llamar la democracia radical. Era, no obstante, como os digo, miembro de una familia a su vez aristocrática y que tiene una larga tradición y un largo peso en la historia política de Atenas. Si sacamos, por cierto, el curso de Atenas, os hablaré mucho de esta familia, de los Alcmeónidas. Cuando nace Mirtis, Atenas es además cabeza de una confederación que conocemos con el nombre de la Liga de Delos. Cuando finaliza la Segunda Guerra Médica, hacia el 479, los atenienses, junto a otros estados, quieren proseguir la guerra contra el persa. Durante las guerras médicas, el protagonismo lo había tenido Esparta, la otra gran potencia del periodo, y sus aliados. ¿Qué sucedió? Que cuando termina la Segunda Guerra Médica, los espartanos quieren quedarse replegados en su territorio y no continuar la guerra. Esto es debido a que Esparta tiene una serie de problemas internos y ellos creen que desarrollar una política exterior que desatienda los asuntos internos puede ser perjudicial para ellos. Sin embargo, Atenas y, como os digo, otros estados, mayoritariamente pertenecientes a las islas del Egeo, sí quieren seguir persiguiendo a los persas. Parece ser que estos otros estados solicitan que Atenas sea de alguna manera la potencia líder, la potencia hegemónica que los lidere en esta continuación de la guerra contra el persa. De esta manera se funda una alianza militar en la que Atenas es la que manda, pero pronto Atenas comienza a usar esta alianza de una manera expansionista e imperial, sometiendo a los miembros de la Liga no solamente a poner efectivos militares en forma de hombres, de soldados y también de barcos, sino sobre todo al pago de un tributo anual. Bueno, pues pensad que en un primer momento ese tributo se guardaba en la isla de Delos, pero después los atenienses logran que el tesoro sea trasladado ¿a dónde? A la propia Acrópolis. Y Pericles utilizó todos esos fondos que se suponía eran para la defensa de los aliados en la construcción de las obras de la Acrópolis. Eso es para que os hagáis un poco a la idea de cómo estaba la situación en estos momentos. De hecho, cuando algún estado quería salirse de la Liga, considerando que quizás Atenas actuaba de forma abusiva hacia ellos, lo que hacía la Liga dirigida por Atenas era dirigirse contra estos estados y sometían a asedio la ciudad, y cuando la ciudad se rendía, destruían las murallas, vendían como esclavos a las mujeres y los niños y a los hombres que habían instigado este tipo de revoluciones, pues los pasaban a cuchillo. Entonces, Atenas, en estos momentos de mediados del siglo V, ejerce como una potencia imperial. O sea, que en el interior eran demócratas radicales, pero en el exterior ejercían, como os digo, este poder imperial. Esto generó una serie de tensiones en la Grecia propia, y al final lo que provocó fue una terrible guerra que conocemos con el nombre de la Guerra del Peloponeso. Me gustaría que os fijarais en las fechas, 431-404. Y de verdad os digo que todo está muy vinculado con lo que va a venir ahora. Es un acontecimiento histórico del que vamos a hablar que parece que logra explicar también ciertos aspectos vinculados al desarrollo de la Guerra del Peloponeso. Según el historiador ateniense Tucídides, esta guerra
se habría producido por el miedo que tenía Esparta y sus aliados, ante la expansión imperial ateniense. Sabemos más bien por las fuentes que ciertos estados aliados de Esparta, como Corinto, que también era una potencia naval, veían con cierto desagrado este poderío ateniense. Y bueno, de alguna manera, si me permitís que hable de esta forma, pues se había dedicado, en concreto Corinto, a pinchar de alguna manera a Esparta para que declarara la guerra a Atenas. De hecho, Atenas se va a ver envuelta en una serie de conflictos militares en Epidamno, en Potidea, con Corinto. Epidamno y Potidea habían sido colonias de Corinto, tenían una serie de problemas con su metrópolis, con Corinto, insisto. Atenas había tratado de ayudar y al final, pues bueno, se había visto involucrada en unos conflictos que no le correspondían y por esto Corinto solicitó una y otra vez ayuda a Esparta para declarar la guerra a Atenas. Finalmente se produjo el acontecimiento de Mégara. Mégara había solicitado unirse a la Liga de Delos y en un momento dado pues dice que se sale y vuelve, porque vuelve a la Liga del Peloponeso, la Liga del Peloponeso liderada por Esparta. Esto a los atenienses no les gusta, por supuesto, y entonces lo que hacen es, mediante un decreto, prohibir que cualquier habitante de Mégara comerciara en puertos atenienses o en puertos que formaban parte de la Liga de Delos, estableciendo de esta manera un bloqueo comercial. Y este es verdaderamente el acontecimiento que prende el fuego que desencadena el comienzo de la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso fue en todo momento una lucha de bloques entre, por un lado, la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, y por el otro lado, la Liga de Delos, cuya potencia hegemónica era Atenas. Bueno, aparte había una serie de temas ideológicos, de modelos políticos, porque Esparta y sus aliados defendían modelos oligárquicos, aristocráticos, los atenienses y sus aliados preferían el modelo democrático. Entonces es un conflicto verdaderamente complejo y, bueno, como veis, se extendió durante más de 3 décadas. Y aquí ahora viene lo interesante. Cuando estalla la guerra, en 431, Pericles decide una estrategia muy clara, y es que los atenienses no podían en ningún caso salir del Ática. Los atenienses tenían que hacerse fuertes en ese territorio. Ellos iban a centrar su poder en el ámbito marítimo. Entonces, lo que Pericles decreta es que toda la población del Ática se refugie intramuros en Atenas. Ahora lo vamos a ver más claro con un mapa. Y desde allí, desde la propia Atenas y en concreto desde el puerto militar del Pireo, lanzar continuas expediciones militares que circunnavegaran el Peloponeso y que atacaran los puestos fuertes de la Liga del Peloponeso, quemando arsenales, graneros, todo lo que se os pudiera imaginar. Los espartanos todavía desarrollaban un modo de guerra muy tradicional basado en la invasión terrestre. Entonces, lo que ellos iban a hacer era invadir el Ática, quemar los campos y darse de bruces siempre contra las murallas de la ciudad de Atenas. Este es el planteamiento con el que atenienses y espartanos comienzan la guerra. Aquí creo que en este mapa se ve bastante más claro. No sé exactamente muy bien cómo lo veis vosotros, espero que mejor que yo. Aquí podéis ver el territorio del Ática, y entonces la idea era hacerse fuertes allí. Bueno, en concreto, de hecho, toda la población tenía que refugiarse intramuros en la propia Atenas y desde allí se mandaban estas expediciones militares contra el Peloponeso en barcos. El primer año de guerra, pues bueno, fue así. Los atenienses refugiados dentro de la ciudad y los espartanos pues dedicándose a entrar en el Ática, quemando los campos que encontraban, atacando algunas guarniciones. Es, bueno, célebre el discurso que Pericles pronuncia precisamente en 431, discurso que precisamente tenemos gracias a Tucídides, para honrar a los muertos en estos primeros momentos de guerra. ¿Quién sabe? Quizá nuestra niña Mirtis pudo haber estado por ahí escondida en el ágora
escuchando las palabras que Pericles dedicó a sus conciudadanos. Comento brevemente lo que él les dice, y es que Atenas es modelo para el resto de Grecia porque es una democracia en la que ellos mismos se dan las leyes, y él, bueno, pues que están en guerra por defender precisamente esa libertad y esa autonomía, y que es glorioso morir así por Atenas. Entonces, que nadie tiene que preocuparse por nada. Los padres, aunque es doloroso enterrar a un hijo, serán siempre cuidados por la ciudad, las viudas, los huérfanos de guerra, y que ese es el momento, digamos, de llorar a los muertos, de apoyarse en el Estado, en Atenas, y de seguir adelante. Eso es, en resumen, lo que dijo Tucídides en esta oración fúnebre que pronunció durante la cremación de los cuerpos de estos primeros, bueno, de estos primeros choques que hubo en el contexto de la Guerra del Peloponeso. Pero pensad en esto que os estoy diciendo. Toda esta población del Ática, refugiada intramuros en Atenas. Atenas en ese momento era una fortaleza prácticamente inexpugnable, porque ya en tiempos de Temístocles se habían construido estas murallas, los muros largos, que conectaban el circuito de muralla de lo que era el núcleo urbano de Atenas, el Asti, con el puerto militar del Pireo. De tal manera que todo este espacio era en realidad un único espacio totalmente fortificado. Bien, ahí dentro se hacinaban cerca de 100.000 personas, refugiados, que además en gran parte vivían en chabolas en toda esta zona de los muros largos. Quizá Mirtis también pudo ver toda esta aglomeración de personas. Nos vamos ya entonces a la primavera del 430, o sea, ya ha pasado un año desde esa declaración de guerra de la Asamblea Espartana a los atenienses. Ya se han producido varias invasiones del Ática. Recordad que los habitantes del Ática se han refugiado intramuros, que estamos hablando de cerca de 100.000 personas hacinadas, y entonces, pues probablemente en el mes de mayo, un mes además muy caluroso en Atenas, pues Mirtis empezó a encontrarse mal. Empezó a tener fiebre, empezó a mostrar los ojos enrojecidos, dolor de garganta, perdió la voz, el aliento le empezó a oler muy mal. Esto fue acompañado de acometidas de tos muy violenta, y luego empezó a tener vómitos, diarrea. Durante unas 3 noches no pudo dormir. Esto fue acompañado por episodios de sed extrema. Le salieron pústulas por todo el cuerpo, convulsiones, y finalmente desarrolló una tos hemorrágica, pues eso que hizo que en 2 o 3 días la niña muriera sin remedio ni solución. Mirtis fue enterrada en una fosa común, porque mientras ella enfermaba, lo que sus padres observaron poco antes ellos también de enfermar, fue que todos sus vecinos empezaban a mostrar esta misma historia clínica, si lo podemos decir así, y que todos iban también muriendo sin ningún tipo de control a su alrededor. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos porque Mirtis fue encontrada en una fosa común. Fue encontrada en una fosa común excavada en 1994 durante las obras del metro de Atenas por la arqueóloga Efi Vasiatopoulou. Lo que los arqueólogos observaron en esta fosa común era que ha sido construida deprisa y corriendo, probablemente en apenas un día, y que en ella se arrojaron, sin ningún tipo de orden ni concierto, 150 cuerpos. Además, se ha podido datar, gracias a la cerámica, muy bien esta fosa común. En el año 430, como sabéis, la cerámica griega la conocemos muy bien y cronológicamente la tenemos muy controlada. O sea, prácticamente se puede saber a qué año pertenece cada estrato gracias a la cerámica. Entonces, bueno, ellos observaron que clarísimamente esta fosa común pertenecía al año 430 a.C. Y este es uno de los pocos casos, pero que a veces se dan en el estudio de la historia antigua, en el que las fuentes escritas
y las arqueológicas van de la mano, porque tenemos un relato, luego vamos a verlo con un poquito más de detalles, del historiador Tucídides, en el que nos dice que precisamente un año después del comienzo de la guerra del Peloponeso, se desató en Atenas un episodio de peste. Los arqueólogos, cuando excavaron esta fosa común, bueno, se sintieron sobrecogidos por la cantidad de cuerpos y también de alguna manera admirados de haber podido encontrar rastro material de esa epidemia de la que hablaba Tucídides, y escogieron el cuerpo de esta niña para darle rostro y para recordarnos que la antigüedad, que tantas veces nos es tan fría, ¿no?, que vemos pues eso, los objetos, los textos, los números, pues que, bueno, pues que también ahí había personas que sufrían, que vivían, que morían, que no eran muy distintos de nosotros. Entonces, bueno, pues con el cuerpo de Mirtis hicieron una reconstrucción que aquí podéis tener. Y bueno, pues el año pasado hicieron además una medalla conmemorativa precisamente para mostrar el rostro de lo que es la víctima de una epidemia. En lo que, bueno, ahora ya lo sabéis también, que tanto nos perdemos en los números y a veces olvidamos que detrás de todos esos números hay personas que están enfermando y sufriendo. Bueno, ¿qué sabemos de este episodio de peste? Bueno, sabemos varias cosas. No, hay algunas que todavía están bajo estudio y, bueno, vais a ver que de hecho hay una incógnita que es la principal de todas, que es Tucídides habla de una peste, pero ¿qué enfermedad era? No lo sabemos todavía. Luego voy a seguir con este tema. Bueno, la cuestión es que la epidemia, por lo que sabemos también por Tucídides, comienza precisamente en el Pireo por un, bueno, quizá lo trajo un barco. Pensad que Atenas, para alimentarse, los atenienses dependían de todo lo que entrara por el Pireo, porque ya los campos no se estaban cultivando. Toda la población estaba dentro de Atenas, toda la población. Los campesinos no estaban trabajando en los campos estaban abandonados. Y además, fuera, ¿quién estaba? El ejército espartano, que de vez en cuando penetraba en el Ática, sembraba el terror y, bueno, se dedicaba a eso, a quemar lo poco que quedara. Pensad también psicológicamente lo que era esto. O sea, esta población asediada, agobiada, acalorada, rodeada de personas, hacinada, con el enemigo en las puertas, y que de repente empezó este brote epidémico y que la gente enfermaba sin ningún tipo de control y moría. Epidemias antiguas, conocemos otras muchas. Bueno, sin ir más lejos, ahora sí se dice que el final del mundo micénico pues también pudo haber estado vinculado a algún tipo de brote epidémico. Es muy famosa también la peste de época de Justiniano, que se cree que terminó con unos 4 millones de personas. Y bueno, nuestros antiguos hasta llegaban a usar las enfermedades como arma biológica. Sabemos, por ejemplo, que los hititas lanzaban detrás de las líneas enemigas carneros infectados con una enfermedad que es la tularemia, para, bueno, una especie de guerra biológica antigua, ¿no? O sea, que este tipo de enfermedades y de brotes epidémicos no eran para nada desconocido para nuestros antiguos. Bueno, de hecho, pensad que la Ilíada comienza con una epidemia. Los aqueos están siendo víctimas de una peste que les manda el dios Apolo por estar ofendido, y entonces cuando ellos tratan de agradar de nuevo a Apolo, pues se producen toda esa serie de acontecimientos que llevan a la cólera de Aquiles y a toda la historia de la Ilíada. O sea, que encima tenemos que en el relato fundacional de la literatura occidental, que es la Ilíada, bueno, el comienzo habría sido precisamente un brote epidémico. Pero volvamos a Atenas. No tenemos realmente ningún otro relato antiguo que se parezca a lo que nos cuenta el historiador Tucídides sobre el episodio de la peste. Tucídides es, bueno, probablemente el historiador clásico más conocido, ateniense. Él además fue general y él hizo una historia de esta guerra del Peloponeso entre los espartanos y sus aliados y los atenienses y los suyos, por supuesto. Y en el libro 2, en el pasaje 51, nos cuenta diversos, bueno, nos cuenta lo que fue la epidemia de peste en Atenas. Creo que además es un relato que creo que os va
a llegar. Creo que en ciertos aspectos no se va a diferenciar mucho de algunas cosas que estamos, por desgracia, leyendo y conociendo algún día. Tucídides lo vincula a una enfermedad que se habría declarado en Etiopía, al sur de Egipto, y bueno, él sí señala a que habría llegado en barco, porque la población que enfermó primero fue precisamente la del Pireo, y que bueno, desde allí se habría ido propagando a lo largo de toda la ciudad. Sabemos además que Tucídides pasó la enfermedad, él mismo lo cuenta, yo, el que escribo estas líneas, pues yo he superado esto, entonces bueno, conozco bien de lo que estoy hablando. Sobre los síntomas, bueno, antes cuando os he hablado de Mirtis, he hecho una lista de lo que habría sido el probable historial clínico de todos estos enfermos. Tucídides lo cuenta, claro, de una forma narrativa, y él, pues lo que nos dice es, bueno, pues que todo comienza pues con un ligero calor, un calor en la cabeza, que se enrojecen los ojos, también la faringe, la lengua. Él, bueno, llega a decir que se acumula sangre, él utiliza en griego la palabra hemato, ¿no? Como indicando que todo en realidad se llena como de sangre, que es algo que luego baja al pecho, provocando toses violentas, que produce también vómitos, arcadas también sin vómitos, que se producían espasmos violentos, y que luego en algunos casos, pues que los síntomas más leves remitían y luego volvían otros muchísimo peores. Una de las cosas más terribles que creo que cuenta Tucídides, os lo voy a leer, es que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos, ni siquiera los más ligeros, cuenta él, ni de estar de otra manera que desnudos, y se habrían lanzado al agua fría con el mayor placer. Y esto fue lo que en realidad hicieron, arrojándose a los pozos. Y bueno, pues que muchos de los enfermos además estaban pues presos de una sed insaciable, y esto, fijaros qué frase tan terrible, pero beber más o beber menos daba lo mismo. Recordad que antes os he dicho que Mirtis probablemente experimentó episodios de insomnio, y es que Tucídides también nos cuenta que estos enfermos eran incapaces de descansar, o sea, ese calor terrible que tenían, que los obligaba a estar desnudos, a esa sed que les hacía tirarse a los pozos de agua, pues que además se sumaba esa incapacidad de descansar. Entonces, bueno, pues que o bien perecías consumido por los calores, por la tos hemorrágica o por ese, simplemente por ese agotamiento que ya tenía el cuerpo, ¿no? Incluso él habla de gente que sobrevive a estos síntomas más terribles de la enfermedad, pero que luego el cuerpo estaba tan exhausto que finalmente fallecían, como aquí lo tenéis, por la debilidad que aquella provocaba. También nos cuenta Tucídides un hecho muy curioso, y es que la enfermedad afectaba a los órganos genitales, aquí lo tenéis, y a los extremos de las manos y de los pies. Entonces, que muchos se salvaban precisamente por la amputación de los miembros, dice que algunos incluso pues, perdiendo los ojos. Y luego una cosa muy curiosa, y es que algunos cuando se restablecían eran víctimas, aquí lo tenéis en la penúltima línea, de una amnesia total, y que no sabían ni quiénes eran ellos mismos y que ni siquiera reconocían a sus allegados. Yo en los últimos tiempos he leído relatos, bueno, de personas que habían salido de la UCI, en la que en los primeros días, bueno, esto no digamos como un efecto directo de la enfermedad, sino de haber estado en la UCI, y que salían realmente con episodios muy severos de amnesia y que otros durante algunos días eran incapaces pues, de reconocerse a sí mismos o a sus familiares. Tucídides nos cuenta muchas más cosas, aparte de lo que es la historia clínica. Tucídides, además, él de alguna manera pertenecía a la tradición hipocrática, entonces él era, como veis, muy observador con todo lo que era la descripción física de la enfermedad. Eso es un rasgo que nos habla del rigor de Tucídides, no solo como cronista, sino también de que él está familiarizado con esa escuela hipocrática, que es como la primera escuela médica científica, por así decirlo, que hay en Grecia. Fijaos una cosa muy curiosa, y es que, vamos a ver, en la antigüedad enfermedades infecciosas, bueno, podéis imaginar todas las que había.
No había vacunas, no había medicamentos. O sea, yo esto cuando lo he explicado en mis clases, hay veces que los alumnos me decían, pero ¿cómo puede ser? Y es que estamos hablando, cuando pensamos en niños, en una mortandad infantil del 50% en el primer año de edad. O sea, lo más probable es que una familia que tuviera un par de hijos, mínimo ya había perdido dos durante el primer año de vida. Luego esta mortandad se iba reduciendo cuando los niños iban creciendo, pero de los bebés que nacían, la mitad no llegaba a pasar el primer año de vida. Es decir, ellos están muy familiarizados con lo que es la enfermedad y con el mundo de las infecciones, pero Tucídides, fijaros, que él mismo reconoce que esto es algo diferente. Dice, esto escapa a cualquier descripción. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana, pero sobre todo demostró que era un mal diferente a las afecciones ordinarias en el siguiente detalle. Otra cosa bastante curiosa, las aves y los cuadrúpedos que comen carne humana, a pesar de haber muchos cadáveres insepultos, o no se acercaban, o si los probaban, perecían. O sea, fijaros en el nivel de descripción que hace de cómo era vivir y morir en el momento del estallido de la peste en Atenas. Y esto, bueno, este es quizá a mí el pasaje que más me conmueve. Dice, lo más terrible de toda la enfermedad era el desánimo que se apoderaba de uno cuando se daba cuenta de que había contraído el mal. Dice, y aquí voy, dice, y también el hecho de que morían como ovejas al contagiarse debido a los cuidados de los unos hacia los otros. Esto era sin duda lo que provocaba mayor mortandad. Porque si por miedo no querían visitarse los unos a los otros, morían abandonados. O sea, Tucídides, por un lado, nos cuenta que las personas que estaban ayudando a los enfermos morían también, ¿no? O sea, fijad esa sensación, esas personas que querían ayudar, cuidar de sus seres queridos, de sus amigos, también enfermaban y morían. Pero claro, que todo este miedo y este pánico lo que llevaba al final era a que muchos morían en soledad. Y luego hay otro pasaje en el texto, y es bueno, él habla no solamente de todos estos que están falleciendo sin ningún tipo de remedio ni solución, ¿no? Y en el que, bueno, en el que incluso en algún punto ya no les quedaban fuerzas ni para llorar a los que se iban. Aparte de todo esto, él nos cuenta que aquellos que habían vencido a la enfermedad mostraron una gran seguridad, porque comprobaban que los que ya habían pasado la enfermedad no volvían a contagiarse o por lo menos no la volvían a pasar hasta el punto de resultar mortal. Me gustaría que recordáramos que en estos momentos todavía no se sabe ni lo que es un virus, ni una bacteria realmente, que no se sabe cómo funciona el contagio, la inmunidad, pero fijaros que ya los griegos, y bueno, en este caso Pericles, ya se dan cuenta de esto, ¿no? De que alguien que ha pasado esta enfermedad en concreto luego no se vuelve a contagiar en un segundo episodio, más adelante, o que incluso si se contagia, perdón, si vuelve a contraer la enfermedad, no va a resultar mortal, no lo va a pasar como antes. Esto es la inmunidad. Y esto Tucídides lo observó en el transcurso del episodio de la peste de Atenas. Y bueno, pues en concreto, volviendo a todo este contexto amplio, recordad que mientras los atenienses están muriendo dentro de las murallas de Atenas a causa de la peste, los espartanos están fuera. Están en esos campos del Ática, quemando, avanzando, sembrando el caos. Y entonces, bueno, pues de hecho, Tucídides lo que nos, él siempre tiene en la cabeza, ¿no? Explicar todo en relación a la guerra. Entonces, claro, él nos recuerda que los que más sufrieron la enfermedad fueron los refugiados, porque estaban hacinados en chabolas con unas condiciones ínfimas de salubridad. Él también nos cuenta aquí abajo que la mayor parte de los sepelios, bueno, que la gente moría, que la dejaban tirada de cualquier manera. Tenemos también evidencia, recordad, gracias a la arqueología, de la construcción de fosas comunes. Pero él también lo que nos cuenta es que los muertos se enterraban, bueno, por montones en piras funerarias. Y esto se cree que también pudo haber detenido el avance de los espartanos. Ellos estaban en el Ática, muy cerca, prácticamente a las puertas de Atenas, pero estaban viendo los fuegos que salían de la ciudad, fuegos producidos por esas piras funerarias que probablemente habrían estado ardiendo día y noche.
Y eso los historiadores han planteado que de alguna manera hizo retroceder al ejército espartano. Sin embargo, para Tucídides, Tucídides es además alguien muy preocupado por la moral y por el respeto a la ley, y para Tucídides lo peor que trajo la epidemia de peste en Atenas no fue realmente la epidemia en sí, la enfermedad, sino que este estado de desesperación y de miedo lo que provocó en los atenienses fue una total falta de respeto hacia las leyes y los dioses. Porque claro, ellos decían, bueno, pero si es que si respeto la ley, si soy bueno, si cumplo con mis deberes de ciudadano, ¿qué más da? Voy a morir igual, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo que quería era gozar de la vida ante el peligro de la muerte inminente, y parece ser que durante unos meses, creemos, gracias a estudios de epidemiólogos y de expertos en este tipo de brotes infecciosos, que el episodio de la peste, el episodio, digamos, el pico de la peste, se pudo haber producido a lo largo de 3 meses. Entonces, pues que durante esos 3 meses las leyes de la ciudad habrían quedado de alguna manera suspensas. Nadie esperaba sufrir castigo, las autoridades estaban totalmente desbordadas, y eso, la gente lo único que quería era gozar antes de morir, y bueno, pues se perdió totalmente el miedo a los dioses y a las leyes de la polis. Esto creemos que además probablemente puso muy en apuros al propio Pericles. De hecho, Pericles fue destituido, este año, si bien muy pronto fue de nuevo puesto en su cargo, pero para que os hagáis una idea del nivel de pánico y de descontrol que reinó en la ciudad, además en un contexto, recuerdo, de guerra entre Esparta y Atenas y con los espartanos prácticamente a las puertas de la ciudad. Hay un enigma muy grande, creemos, está prácticamente seguro que el virus, porque sabemos, eso sí sabemos por los síntomas, digamos que es una enfermedad de tipo vírica, sabemos que la enfermedad llegó de fuera, que llegó en barco, que llegó en uno de estos barcos probablemente que traían grano y alimento a Atenas. Tucídides, como os digo, lo vincula a Etiopía, que allí bueno, pues habrían producido brotes ligados a esta enfermedad, pero nosotros hoy en día no sabemos todavía qué tipo de virus produjo la peste en Atenas. ¿Qué se ha dicho? Fiebre escarlata, peste bubónica, malaria, cólera, dengue, tularemia, meningitis, difteria, ántrax, sífilis, rabia, fiebre de lanta, fiebre amarilla, casos extremos de gripe, la gripe común puede tener cerca de un 40% de mortalidad, por cierto, incluso de polio. No tenemos muy claro cómo habría sido el sistema de transmisión, si era aérea, si era a través de fluidos. Quizás, y esto es interesante, cuando Tucídides habla que los animales evitan el comer, el alimentarse de los cuerpos, los animales son increíbles para detectar las enfermedades. De hecho, ahora se están entrenando perros que detectan la COVID con un 90% de eficacia, ¿vale? Entonces, quizás sí que estaba más ligado a los propios fluidos más que a la contaminación por vía aérea. Se han propuesto cerca de 50 candidatos para ver quién estaba detrás de la epidemia de peste en Atenas. Algunos son de los que os he mencionado, pero dentro de estos candidatos hay dos que son los que están más, los que están, digamos, en el top 2 en este caso, que son la viruela, que es, era una enfermedad endémica de África, y también el tifus. De hecho, los análisis genéticos de los cuerpos hallados en la fosa en la que se encontró Amirtis revelan que probablemente estemos ante un caso de fiebre tifoidea. No está muy claro porque, o sea, a pesar, digamos, de lo que indican los indicios, la viruela, por los síntomas casa también muy bien por ese posible origen africano. El tifus, por estos análisis genéticos, que no todos los expertos coinciden y lo aceptan, pero bueno, ahí está. Y luego hay una enfermedad que en los últimos años se ha puesto también sobre la mesa, aquí os traigo al bicho, no sé si lo reconocéis, y es el ébola. El ébola es otro de los candidatos a estar detrás de este brote epidémico,
y casa muy bien. Lo que pasa es que, claro, es una enfermedad que se ha identificado muy recientemente, por así decirlo, ya en el siglo XX. Entonces, podría ser por los síntomas. Aparte del ébola, también se ha hablado del Marburgo. El Marburgo procede también de África, si bien, curiosamente, los primeros casos se detectaron hacia 1967 en la ciudad de Marburgo por el contacto entre los trabajadores de unas industrias cárnicas con animales infectados, con monos, con tejidos de monos infectados que procedían de la zona también, bueno, de Etiopía y también de Congo, Kenia y demás, los han ido identificando más brotes. Y luego, además, en Europa hay una enfermedad que es endémica también, que de hecho, bueno, en España la tenemos, que es la fiebre de Crimea-Congo. Esta la transmiten las garrapatas. En España, llevad cuidado cuando vais por el campo, pero en España se ha identificado en garrapatas en Madrid, las dos Castillas y también en Extremadura. Solo ha habido un caso realmente declarado, que fue de un señor, de un madrileño precisamente, pero que bueno, le picó en Ávila esta garrapata y enfermó. Entonces, bueno, en cualquier caso, tanto ébola como Marburgo como Crimea-Congo son enfermedades asociadas a animales, o sea, en cualquier caso estaríamos hablando de zoonosis. Son enfermedades que además se transmiten por esos fluidos, producen fiebres hemorrágicas y, bueno, como os digo, es una línea de investigación bastante reciente, pero que yo creo que tiene mucho potencial. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que en estos 3 meses, en esta horquilla de estos 3 meses del 430, digamos lo que fue todo el verano, mayo, junio, julio, probablemente también parte de agosto, lo que los epidemiólogos plantean es que el 100% de la población que estaba dentro de las murallas de Atenas se infectó y que esto habría producido esa, bueno, esa conocida como inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Esto habría llevado, ahora lo vamos a ver, a una mortandad altísima y todavía habría habido sectores de la población pues que por una serie de circunstancias que nos habrían infectado y si bien hubo una serie de rebrotes, estos fueron muchísimo más leves, aquí tenéis las fechas, en 429 y también en 426-425, pero claro, estos rebrotes, como os decía, fueron ya algo mínimo en comparación a lo que había pasado en 430, porque la mayor parte de la población estaba ya inmunizada. Lamentablemente, el de 429 se llevó por delante a Pericles. Y esto también tuvo serias consecuencias para el desarrollo de la guerra del Peloponeso. Bueno, las implicaciones de la peste fueron, a nivel histórico, fueron brutales, pero también, claro, a nivel psicológico, personal, incluso económico para Atenas, por no hablar de la cuestión de la guerra. En pérdida de vidas se ha calculado, como os decía, que en estos momentos la población del Ática, que estaba intramuros en Atenas, era de unas 100.000 personas. Y por lo que se ha estudiado del índice de mortalidad, por lo que cuenta Tucídides y también por modelos epidemiológicos, bueno, estaríamos en una mortandad de un 30%, es decir, de unos 30.000 muertos en estos momentos. Yo hice el cálculo y esto equivale a que, bueno, a que en España se hubiera producido por esta misma enfermedad 12 millones de muertos, pues eso, en unos 4 meses. La enfermedad habría afectado a los efectivos militares disponibles para Atenas y, bueno, pues la temprana muerte de Pericles también fue definitiva para el desarrollo de la guerra del Peloponeso. Pericles era un hombre con una visión política muy clara. Él tenía como un plan de lo que tenía que ser Atenas, de su grandeza, pero también era un hombre práctico, era un hombre que además sabía hablar a la asamblea, sabía de alguna manera guiarla, o sea, limitaba de alguna manera las pasiones de la población y en verdad era un estadista. Entonces su temprana muerte abonó el terreno para el desarrollo de conspiraciones oligárquicas, debilitó por supuesto la facción demócrata radical, y sustituyéndole surgieron también una serie de demagogos y de figuras políticas realmente mediocres, y bueno, es que ninguno pudo tomar su posición para liderar a Atenas en estos terribles años, bueno, décadas, y nos digo cómo terminó la guerra del Peloponeso, de acuerdo, esto lo podríamos dejar para el curso,
Pero desde luego la pérdida de Pericles podemos pensar en estos momentos tan tempranos, es decir, podemos pensar que fue totalmente definitoria. Sabemos que esto produjo un trauma en Atenas brutal. Pensad que en el primer año de guerra Pericles habla de esos muertos caídos en combate, él habla de esa muerte gloriosa, de ese recuerdo que la polis siempre tendrá hacia sus soldados caídos y de que estas familias nunca que han perdido a sus hijos, a sus jóvenes, que nunca tendrán que preocuparse por nada. Tenemos además evidencias de muchísimos monumentos, epitafios, recordatorios que se hicieron en honor no solamente de los muertos en este primer año de guerra, sino de todos los que hubo después. Atenas es una ciudad que precisamente guardaba con orgullo ese recuerdo de los muertos en combate. Bueno, pues sobre los muertos en la epidemia tenemos el relato de Tucídides, tenemos estas evidencias arqueológicas, pero no tenemos constancia de ningún otro recordatorio de estos fallecidos. Y ha habido investigadores que han planteado que de alguna manera este episodio era visto por los atenienses como algo totalmente traumático que debía ser olvidado y silenciado. Esto lo sabemos muy bien por otros episodios, que los griegos, la manera que ellos tenían de seguir adelante, digamos, era imponiendo pactos de silencio sobre ciertos episodios que ellos consideraban terribles o vergonzosos. Y quizá estamos ante un episodio de estas características. Pero claro, estos eran precisamente los que habían causado un trauma mayor para la sociedad. La epidemia también habría generado una gran desconfianza cívica. Tucídides habla de este descontrol. Os mencionaba antes que también Pericles es en este contexto destituido, aunque luego se le vuelve a reponer en el cargo. Pero os decía que a la muerte de Pericles habían germinado una serie de conspiraciones aristocráticas, también estos demagogos, y bueno, se ha planteado que esas posturas extremistas habrían también nacido por esa desconfianza que se había instalado en la sociedad a raíz del episodio de la peste. Otra cuestión interesante que os traigo sobre la que yo he reflexionado al preparar la exposición es sobre el impacto precisamente en esta guerra del Peloponeso tan larga, prácticamente 3 décadas. Los espartanos planteaban una guerra rápida, o sea, ellos lo que querían era llegar hasta las murallas de Atenas, entrar en Atenas y de alguna manera descabezar la Liga de Delos, es decir, como cortar el poderío ateniense pero en seco y ya está, y luego pues permitir que Atenas siguiera pues teniendo su democracia, sus leyes, su forma de gobierno, pero querían de alguna manera desarmar su poder exterior atacándola en su corazón. Pero claro, ellos se quedaron a las puertas de la ciudad precisamente por ese miedo a entrar. Entonces esto provocó una guerra mucho más larga, el que no tomaran la capital, por así decirlo, en ese momento. Yo creo que quizás sí hay una vinculación en que la guerra se alargara tantísimo y con ese primer momento en el que los espartanos no logran penetrar en la ciudad. Quizás estemos también ante un episodio muy curioso en el que se habría alcanzado la inmunidad grupal simplemente contrayendo de forma natural la enfermedad. Los que sobrevivieron, nos lo cuenta el propio Tucídides, que no volvían a contraerla y que si lo hacían era de una manera muy leve, lo cual habría también cortado en seco, por así decirlo, la transmisión de la misma. Y luego aquí hay algo también que creo que pone un poco los pelos de punta, si lo pensamos por un momento. O sea, Atenas, que es cabeza de un imperio marítimo, con sus barcos que entran, que salen, una ciudad abierta, cosmopolita, una población desperdigada por lo que era el Ática, pero que también comerciaba con otros puntos del territorio, y en el que, bueno, quizá la peste habría llegado de una manera o de otra. Quizás ese confinamiento en el que estaban los atenienses, un confinamiento impuesto por la situación bélica, quizá esto pudo haber evitado un desastre mayor a nivel griego, o sea, que una enfermedad local se hubiera transmitido por todo el territorio de la Hélade. Pensad además una enfermedad en la que estamos hablando de unos picos de mortandad de casi el 30%. No lo sabemos, ¿no? Pero son elementos, como os digo, para la reflexión, pues que os quería traer. Y luego algo también sobre lo que creo que es muy interesante que reflexionemos, y es esa ignorancia realmente de lo que estaba produciendo la enfermedad. Y bueno,
Para lo que además no se veía que hubiera ningún tipo de remedio. Pensad que la primera vacuna, la vacuna contra la viruela desarrollada por el señor Janssen, pues bueno, no la tenemos hasta 1749, pero que Janssen todavía no sabe lo que es un virus. Él todavía no ha observado un virus al microscópico, sino que observa, bueno, pues cómo las personas que pasan la viruela de las vacas lo pasan de forma leve, perdón, luego no desarrollan la viruela, digamos, la mala, ¿no? Entonces él hace que los niños pasen esta viruela de las vacas y casi adquieran inmunidad. Pero él no sabe todavía lo que es un virus ni lo que desencadena esa enfermedad. Tampoco lo sabían, no lo sabía tampoco el general Balmis ni la enfermera Isabel Zendal cuando lanzan la expedición filantrópica de la vacuna entre 1803 y 1810, que lleva precisamente la vacuna de Jenner contra la viruela a todos los territorios coloniales de la corona española. Tenemos que esperar hasta 1867 para que estos dos señores se planteen que existen organismos más pequeñitos que las bacterias, en concreto el señor Ivanovsky, y luego a que llegara Martinus Bellarín, que dijo, bueno, es que estos, él ya sí los observa. O sea, Ivanovsky lo plantea, que existen organismos más pequeños que las bacterias que son capaces de provocar enfermedades, y Bellarín ya sí los observa, observa los virus, y él le da ese nombre, virus, que viene del latín veneno. Si bien realmente la estructura de los virus no la hemos conocido hasta mediados del siglo XX, gracias a la genetista Rosalind Franklin. Entonces, creo que el relato de la peste, en el que tenemos a estas personas que enfermaban de una manera tan terrible, pues nos acerca nuestra realidad a la suya, si bien nosotros tenemos, claro está, pues una esperanza que ellos no tenían. Y bueno, pues de nuevo os traigo algunos rostros precisamente dentro de esa idea de que dentro de lo que son las cifras y los números hay personas detrás, tanto antes como ahora. Yo ya terminaría con esto. Y bueno, pues aquí tenéis el cartel de la visita virtual del sábado al MAN. Y bueno, pues espero que esta charla os haya gustado, que hayáis aprendido, y por supuesto, pues todas las dudas que tengáis las podemos ver ahora. Y creo que es la primera vez que he hecho una hora clavada de conferencia. Te has portado bien, gracias, Valeria. Te has portado súper bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora, chicos, si queréis, podéis encender los micrófonos, las cámaras, y podéis hacer preguntas. Todas las que se os ocurran, que seguro que son muchas. Bueno, aquí tenemos varios mensajes, todos te dan las gracias, que eres muy, gracias. Que eres muy didáctica. Es que lo que no hemos dicho, quizás no lo sé, por no enrollarme demasiado, que Claudia es una de las profesoras más habituales de nuestros cursos del Mediterráneo, en el que hablamos de Grecia, de Roma, etcétera. O sea que por eso hablamos con ella tan familiarmente. Bueno, pues nada, hacer las preguntas. ¡Animaros! Veo que algo parpadea, pero no sé. ¿Eh? Que veo cosas que parpadean, pero no sé. ¿Ves las caritas? Se van encendiendo las cámaras y ves los oyentes. Sí, hola, hola a todos, ya os voy viendo. Bueno, voy a romper el hielo, va. Venga, has mencionado el ébola. Tucídides, a lo mejor me lo he perdido, porque he seguido esto sin gafas. A lo mejor no me he enterado. Menciona algo de toda esta, ¿cómo se dice? El sanguinamiento, la sangre que sale por todas partes del cuerpo, porque el ébola es muy característico por eso. Sí, realmente os he puesto la traducción de Torres Esbarranc, y entonces Tucídides lo que habla es de la inflamación que se produce en toda la zona de la faringe y la laringe, pero él lo describe como que es una inflamación con EMA. O sea, él lo describe como inflamaciones sanguinolentas.
Entonces, lo que estas personas tenían eran toses hemorrágicas. De hecho, que tosían y salía sangre. Entonces, también la cuestión de tener fiebres con pústulas abiertas también y con daños en los órganos externos, en pies, ojos, manos, también se ha vinculado con este tipo de fiebres hemorrágicas, que bueno, son estas tres que os he mencionado en realidad son de la misma familia. Bueno, no son, me he equivocado, no son de la misma familia, son tipos de virus diferentes, ébola, Marburgo y Crimea Congo, pero es curioso que los efectos sean prácticamente indistinguibles. Es una cuestión muy polémica porque estos tres virus han sido identificados y estudiados en brotes ya en el siglo XX. Además, todos en fechas muy similares, hacia los años 50, 60. El ébola quizás antes, pero estamos en esa horquilla temporal. En concreto, el Marburgo en el 67, curiosamente en Marburgo, en Europa. Sí, porque también dice que algunos pudieron salvarse y para salvarse del ébola hoy sabemos que hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, no voy a seguir preguntando. Los siguientes, vamos, animaros. He calculado antes también que he estado mirando los diferentes brotes que ha habido de Marburgo, tanto en Europa como en África, y tenemos una horquilla de mortandad en ese caso que va del 25 al 65%. Ese 25-30% sí casaría muy bien con los porcentajes que vemos para la peste de Atenas. Si bien, como os digo, una gripe. La gripe normal tiene un índice de mortandad del 40. Es que claro, como tenemos ahora las vacunas, no lo pensamos. Pero son enfermedades muy, muy peligrosas. Para estas hay tratamiento. Para las de las fiebres hemorrágicas, todavía a día de hoy no lo hay. Se está probando una vacuna para el tema del ébola, pero todavía no lo tenemos. Siguiente. Pero qué tímidos. Venga. Bueno, supongo que lo has dicho, pero Tucídides es el único que describe la peste o hay alguien más. No tenemos más referencias escritas al episodio de la peste. Pero bueno, tampoco es algo extraño, porque realmente de esta época tenemos el testimonio de Tucídides y ya lo que sigue, que son las helénicas de Jenofonte. Tucídides realmente no narra toda la guerra del Peloponeso, él va a fallecer antes del final, pero Jenofonte sí que lo hace, narra los últimos años de guerra y luego, bueno, pues se sigue adelante. Entonces ya Jenofonte probablemente vivió el episodio de la peste de una manera muy, muy periférica, si es que lo llegó a vivir. Entonces, o sea, a nivel de las fuentes, realmente la única, por así decirlo, que tenemos del periodo a nivel de crónica es esta historia del Peloponeso de Tucídides. Entonces a mí tampoco me extraña que no tengamos referencias en otros ámbitos. Probablemente, además, tenemos que pensar que esto de alguna manera se vivió como un episodio local. Probablemente en un contexto en el que están las comunicaciones cortadas por el transcurso de la guerra, la población confinada y bueno, toda esta serie de circunstancias en la que las comunicaciones no se están desarrollando de forma normal, probablemente este episodio se vivió a un nivel muy local. Hola, bueno, Hola. ¿te podría saber de un análisis de ADN de los restos más profundamente la enfermedad que realmente tuvo esta chica? El análisis de lo de. Se ha analizado además la pulpa de los dientes, que por lo visto es muy rica en ADN. Se ha analizado de varios ejemplares de esa fosa común en la que encontraron a esta niña, que nosotros hemos llamado Mirtis. Y los análisis de esa pulpa dental no son concluyentes, pero parece que están relacionados con una fiebre tifoidea. Eso está publicado, pero no todos los inmunólogos y virólogos están de acuerdo. Creen además que es un tipo de análisis que no es concluyente por la antigüedad de los restos. Vale, muchas gracias. Pero es como la Gracias. hipótesis más, o sea, a nivel de estudios, digamos, de lo que es de genética, eso sí se ha publicado, que pudo haber sido un episodio muy brutal de fiebre tifoidea. Gracias. Gracias. ¿Me oís? ¿Me oís?
Sí, te oímos. Habla, Fernando. Hola, soy Fernando, sí. Oye, lo primero, Claudia, me ha parecido una exposición excelente, me ha encantado, súper divertida. Y simplemente, más que haceros una pregunta, es hacer un comentario un poco socarrón, uniendo un poco a lo que al mensaje ahora que mandaba, creo que era Nikita, que preguntaba si les había afectado a los espartanos, ¿no? La socarronería, por mi parte, es que intentar que nos demos cuenta de que tuvieron una suerte infinita dentro de lo que cabe el resto de las ciudades de la Hélade, porque si no hubieran estado confinados, pues probablemente se hubiera expandido por toda Grecia, entre comillas, lo de Grecia, ¿no? Y eso también me hace pensar y reflexionar un poco con respecto a la actualidad nuestra, que evidentemente no nos queda más remedio que hacer comparaciones con lo que estamos pasando. Y me hace pensar efectivamente en que si no nos hubieran confinado a la fuerza, pues probablemente aquí nos hubiera pasado lo mismo. Aquí, y digo Europa, Estados Unidos y todo el mundo occidental, que se hubiera expandido muchísimo más, ¿no? Afortunadamente, este confinamiento no venía dado por una guerra, el nuestro, me refiero. Pero bueno, ahí queda, ¿no?, esa pequeña reflexión. Por lo demás, muchísimas gracias, Claudia, me ha encantado. Gracias. Sí, es realmente paradójico que la enfermedad les afectó de una manera tan brutal por ese confinamiento, por todos esos refugiados que se hacinaban, esas pobres condiciones de salud y de higiene en las que estaban, pero que al mismo tiempo ese confinamiento producido por la necesidad bélica de alguna manera salvó al resto de la Hélade. O sea, hay una serie de paradojas en todo este episodio muy, muy curiosas, y los historiadores, es verdad que el episodio de la peste lo solemos tratar como algo como muy anecdótico de, bueno, pues hubo una peste, murió mucha gente, y Tucídides lo cuenta, y lo cuenta, bueno, pues como lo cuenta él, con mucho rigor, y era horroroso y demás, pero yo, mirándolo con detalle, he visto que tiene una serie de implicaciones históricas muy importantes, y que está además muy vinculado a lo que es el desarrollo de la guerra, por un lado con ese confinamiento obligatorio que salva a la Hélade, pero luego también con la cuestión de que frena a los espartanos y que al final a la larga lo que produce es una guerra mucho más larga. ¿Tú crees eso? Es decir, ¿tú crees que el hecho que hubiera peste prolongó la guerra? Es decir, porque creo realmente... Creo que los primeros... Creo que... yo creo... creo... Es que... O sea, yo creo que esto es definitivo, o sea, por lo menos, o sea, no podemos explicar un hecho únicamente con un episodio. Es una guerra muy larga, es una guerra que se habría producido, o sea, quiero decir, creo que es una guerra que se habría alargado en el tiempo de cualquier manera. Pero esta primera fase de la guerra, que dura prácticamente 10 años y que es una guerra muy de desgaste, muy de no llegar a ningún sitio y demás, creo que se habría cortado rápidamente si los espartanos hubieran logrado dar un golpe, digamos, sobre la ciudad. Y los espartanos, lo que parece ser, por lo que nos cuenta Tucídides, yo, si queréis, tenéis mi dirección de correo, no me importa, os paso el PDF con el relato de Tucídides para que lo podáis leer con calma, porque claro, en la conferencia no nos daba tiempo, pero para que lo podáis leer, Tucídides de alguna manera lo que nos cuenta es que el ejército espartano, liderado por el rey Arquidamo, está prácticamente a las puertas de la muralla de Atenas y que está viendo los fuegos y que le está llegando de alguna manera todo lo que está pasando dentro de la ciudad, y que dicen, aquí no nos quedamos, aquí solo hay muerte. Pero había dos cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, Arquidamo no podía estar más que en una cierta época, que era en verano, luego se tenía que volver porque no podía estar allí. Sí, pero justo y luego, peste se declara en verano. O sea, la peste se declara con los espartanos a las puertas, digamos, de Atenas, y haciendo sus fechorías, por así decirlo, por el Ática. O sea, claro, es una situación muy complicada. Pero Atenas, por su parte, no estaba quieta, porque realmente, mientras que Arquidamo estaba en las puertas del Ática, en las puertas de Atenas, mandaba su flota al Peloponeso. Es decir, que es que era su guerra era a través del mar. La guerra era a través del mar, claro, pero la guerra era a través del mar. En eso Atenas, digamos, no cesta, no sabemos exactamente, o sea, estamos hablando de unos meses, no sabemos exactamente durante esos meses
cómo se desarrollaron las operaciones militares, digamos, lideradas por Atenas. Sabemos que Atenas, por ejemplo, estaba atascada en el asedio de Potidea. Potidea era una ciudad que estaba en el norte del Egeo. Allí había destacadas fuerzas atenienses y estaban atascadas en ese asedio. Sabemos también que Pericles mandaba esas expediciones contra el Peloponeso, pero eran expediciones muy cortas, eran días. Los barcos lo que hacían era salir, quemar y volver. Entonces, la idea es que, o sea, lo que los espartanos querían de alguna manera era dar un golpe seco y rápido sobre Atenas, sobre la capital, digamos, de la Liga de Delos, y de alguna manera meterles miedo y cortarles, por así decirlo, esas ansias expansionistas. O sea, Esparta no quería una guerra larga, Esparta quería concentrarse, como siempre, en el Peloponeso, en sus ilotas y en estar tranquilos. Ellos no querían nada, ellos ni querían guerra y mucho menos una guerra larga. Pero la cuestión es que Arquidamo, cuando las tropas espartanas están en el Ática, ellos retroceden. Ellos no se lanzan contra Atenas. Y ahí, o sea, es una hipótesis, en todo esto nos movemos siempre pues, en el campo de las hipótesis, las ideas. Decir, bueno, y el ejército de Arquidamo que está viendo, es que lo están viendo, quiero decir, esos fuegos, están oyendo prácticamente esos gritos y esa desolación, justo en ese momento en el que ellos están ahí, no habrían dicho, nos vamos a dar la vuelta, porque dieron la vuelta, y eso está claro. Dieron la vuelta, evidentemente, son expediciones estacionales, claro, se desarrollaban en verano y todo eso, pero... Y si no es solo que no se dieran la vuelta, sino que no trataron de ir más allá. Nikita pregunta, ¿y se sabe exactamente cómo se introdujo la peste en Atenas si estaban confinados? Lo cuenta Tucídides, que esto lo he mencionado antes. Ellos dependían del grano que les traían en barco al Pireo, al puerto del Pireo. O sea, ellos dependían del alimento que les trajeran de fuera para su alimento. Entonces, lo que Tucídides nos dice es que la enfermedad vino por barco. La población estaba confinada, pero había que alimentar a esa población de alguna manera. La población no podía salir al campo a segar, a recoger el alimento y a cultivar. Entonces, la población estaba confinada. ¿Cuál era la manera de alimentar a esa población? Trayendo el alimento de fuera. O sea, digamos que la vía marítima sí seguía abierta, por así decirlo. Entonces, lo que Tucídides nos cuenta es que la enfermedad vino en barco. Ahora bien, si vino porque había personas de ese barco infectadas, si vino porque había ratas infectadas, que pudiera ser, o por cualquier otro tipo de animal, eso es lo que desconocemos. Es decir, si vino porque en ese barco vinieron animales infectados o personas infectadas o todos infectados. Pero vino en barco, vino de fuera. Y Tucídides lo liga, además, con episodios semejantes que se habrían producido en Etiopía. O sea, él ubica un origen lejano en África y que esa enfermedad se habría propagado por todo ese ámbito y que de alguna manera, pues bueno, finalmente habría llegado a una zona costera y desde ahí un barco lo habría recogido y lo habría llevado al Pireo, al puerto del Pireo. La enfermedad, como os digo, llega por vía marítima. Llega de fuera y llega por vía marítima. Esto es lo que nos cuenta Tucídides, insisto. De nuevo, os recuerdo que hay una enfermedad endémica en Europa, que es la fiebre de Crimea-Congo. Es una fiebre hemorrágica que la transmiten las garrapatas. Pudo haber estado ligado también, o sea, que hubiera sido una enfermedad, digamos, ateniense europea, propagada desde dentro de Atenas. Es que no lo sabemos. Pero yo creo que no hay razón para desconfiar de Tucídides y señalar, digamos, un origen externo de la enfermedad. De hecho, empieza por el Pireo, ¿no? Claro, de hecho, los que primero se contagian, esto ya lo cuenta en el texto que os he traído, los que primero se contagian y enferman, la población que reside en el Pireo y que desde allí se propaga al resto de la ciudad hasta llegar finalmente al núcleo, al Asti, que es donde está la Acrópolis, el Ágora... Y bueno, donde estaba, por así decirlo, el núcleo de la población. Pero los primeros en enfermar son los habitantes del Pireo, del puerto. Marina pregunta, ¿no se conoce con exactitud la procedencia de este barco? No, pero el grano, digamos,
que alimenta a los atenienses en esta época es grano que procede del Mar Negro y también de Egipto. Entonces, insisto, si Tucídides nos habla de una enfermedad que procedía de Etiopía, probablemente estemos hablando de un barco que procedía de Egipto y que traía grano egipcio. El grano, yo esto también lo he leído hace poco, que el trigo también tiene muchos, bueno, tiene asociado muchas epidemias, porque en el propio trigo se quedan los insectos y las propias garrapatas. Entonces, la gente que es ciega está muy expuesta a este tipo de enfermedades transmitidas por estos animales. Ahora ya está bastante erradicado en Europa, pero, por ejemplo, en el sur de Italia y en Sicilia, muchos, bueno, lo del baile San Vito, una cosa que se llama tarantela o algo así. Sí, es una enfermedad ligada a, que, bueno, son unas fiebres que transmitían las garrapatas a los segadores, porque se quedaban tendidas en el propio trigo. Que viniera en uno de estos animales en grano que procedía de Egipto, pues podría ser. Que viniera en ratas, podría ser. Que fueran ya, que ya las propias personas del barco vinieran enfermas, bueno, eso prácticamente seguro. Mercedes dice, sí, posiblemente de Egipto. Y ahora una pregunta, perdón chicos, una pregunta, a día de hoy, ¿sabemos si en ese momento hay algún otro tipo de peste o epidemia en algún otro lugar del Mediterráneo? Ahí está el tema. No. Porque si el barco transportaba mercancías a un lugar, es muy posible que también las transportara a otro y en consecuencia fuera distribuyendo el virus. No sé, es una idea mía que a lo mejor es un poco peregrina, pero bueno. A ver, Tucídides lo que nos cuenta es que la enfermedad, digamos, o sea, que ha habido casos en Etiopía, o sea, sabéis que los viajeros, los marinos y demás, se contaban muchas historias, se hablaba mucho, o sea, hay una serie de relatos que circulan, y lo que Tucídides lo que nos cuenta es que hay personas en Etiopía que han enfermado y que muestran unos síntomas muy similares a los de esta enfermedad. Entonces, él sitúa el origen ahí en esa zona en el que sí que habría habido un brote epidémico muy similar. No tenemos noticia confirmada de que en otros puntos del Mediterráneo se hubieran dado episodios similares. A finales de del bronce, tenemos fuentes tanto egipcias como hititas que nos describen diversos episodios de peste, o sea, de brotes infecciosos, territorio hitita, pero también en la zona de la costa del Levante, en Chipre y en el norte de Egipto. Quizás, claro, pues quizá Tucídides no tiene, o sea, o no le interesa, no lo menciona, bueno, simplemente pues no establece un paralelismo. Le cuesta un poco pensar pues que si esta enfermedad se estaba propagando por puertos comerciales, ligado además al consumo, pues que no hubiera habido episodios en otros puertos mediterráneos, pues eso quizás en Chipre o en la zona del Levante. Lo que pasa es que, insisto, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Atenas y estos otros centros? Pues en que aquí la población está hacinada, está confinada. A lo mejor allí pues, se podría haber dado algún caso en una zona portuaria y, por así decirlo, allí se habría quedado. Pensad que en estos momentos los puertos están separados de los núcleos de población, ¿de acuerdo? O sea, no penséis que es la ciudad y el puerto. No, es el puerto, separado del puerto está la ciudad. Hay que proteger la ciudad, o sea, la ciudad no puede estar volcada al mar. ¿De acuerdo? Normalmente está a unos kilómetros del puerto. Quizá en otros puertos mediterráneos se pudieron haber dado episodios similares, pero claro, eso no se habría propagado más allá de allí. Pero claro, aquí lo que tenemos es una ciudad totalmente conectada, ¿no? Lo que es el puerto, los muros largos y el núcleo urbano, y en todo ese espacio mínimo chiquitito, pues cerca de 100.000 personas. La enfermedad, claro, se habría propagado, bueno, Mercedes comenta, pero la peste bubónica de 1348 se extendió por el comercio. Claro, es que por eso, es que a mí me cae. Es un mundo muy diferente.
Pero ya, es que es un mundo muy diferente, o sea, el nivel de contacto, son mundos muy interrelacionados, pero el nivel de contacto que hay en este momento no es el de la Europa tardo medieval o del Renacimiento, para nada, ¿no? También, claro, es un tipo de desconozco los detalles de la peste bubónica, pero también parece ser en este caso, ¿no?, que es un tipo de enfermedad muy ligado al contacto con fluidos. No lo sé, pero claro, evidentemente, pero pensad que realmente se propaga en Atenas a raíz de la actividad comercial, o sea, no estamos hablando de mecanismos diferentes, sino de niveles de incidencia diferentes, pero los mecanismos al final de propagación son los mismos, quiero decir, pues un barco que llega de fuera, que llega con grano, que llega con alimento, pero que trae también la enfermedad. No hace falta que lleguen 20 barcos infectados con uno, y eso lo sabemos, pues ya tienes todo el problema montado. Claro, pero ese mismo barco pudo ir a un mogollón de sitios más, porque Egipto es un granero, y tanto como que podría servir a grano a Atenas como a cualquier otro sitio. Incluso podría haber sido un barco ateniense. O sea, es que una cosa es que venga de Egipto y otra cosa es que fuera un barco egipcio. Era un barco ateniense. ¿Por qué no? O sea, claro, en todo caso, como os digo, nos movemos en el campo de la hipótesis. Los atenienses navegaban por todo el Mediterráneo. Podría haber sido perfectamente un barco ateniense, de un mercante ateniense, quiero decir, que estaba encargado precisamente de traer trigo de forma exclusiva a Atenas. Pensad también que en estos momentos Atenas depende del grano exterior. Entonces podemos también pensar en una serie de rutas comerciales o de mercaderes que operaran de forma exclusiva para Atenas, para garantizar el suministro de grano a la ciudad. Eso quizá también podría haber evitado que un barco mercante hubiera propagado de forma excesiva la enfermedad, porque decía, o sea, tenemos un destino claro, que es coger el grano y luego hay que volver otra vez a Atenas y solo podemos llevar este grano a Atenas. O sea, no podemos llevar grano a otros sitios, hay que llevar todo a Atenas. Y luego tendría que volver otra vez a Egipto, por ejemplo, o donde fuese, a recoger. Sí, pero probablemente ya no pudieron volver. probablemente ya no pudieron volver. ¿Más preguntas, chicos? Sí, lo que está claro es que desde luego el confinamiento que tenían en la ciudad y la falta de salubridad, etcétera, también tuvo que ver muchísimo, casi seguro. Es lo que Tucídides es lo que nos cuenta, porque él dice que de hecho los que más sufrieron fueron los propios refugiados, que eran al fin y al cabo los que estaban viviendo en chabolas, claro, tirados casi como aquel que dice, ¿no? O sea, esos campesinos que vivían en el Ática, que se meten en Atenas y ellos allí no tienen casa, entonces ¿qué hacen? Pues viven en chabolas. Ya. Una pregunta, por favor. Adelante, ¿quién es? Es Lourdes. Lourdes. Ay, si no te veía, Lourdes, hola. Pregunta. Bueno, darle las gracias por la excelente exposición, muy bien documentada y muy amplia, se aprende mucho, la verdad. No se me habría ocurrido tanto. La pregunta es, ante esta tragedia, también Tucídides escribe sobre si se recupera el tema después de la peste en 2 años, 3 años, o ya ahí se acaba todo. Tucídides hace un final muy abrupto de lo que es el episodio. O sea, Tucídides lo que nos cuenta es, nos habla de este momento tan duro y luego realmente es como que ¡pum! Termina. Esto a que lo asociamos precisamente a esa adquisición de la inmunidad grupal, que no es otra cosa que es que todo el mundo se contagió, los que tuvieron que morir, murieron. Y pues los que sobrevivieron ya con inmunidad. Entonces la epidemia, todo funciona así en todas las epidemias, hace así un pico y luego baja de una manera brusca. ¿Por qué en nuestro caso, por qué en el caso del COVID no ha pasado? Porque aquí se ha protegido a la población. O sea, el COVID tiene una mortandad de un 1%. Estamos hablando que en España, también me hice los cálculos, en España estaríamos hablando de 1 millón de muertos. O sea, eso es lo que habría supuesto que todos nos hubiéramos contagiado, la inmunidad grupal, a través de pasar la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que pensar es que los atenienses pasaron, por así decirlo, todos la enfermedad. Tenemos una mortandad, eso, de aproximadamente un 30%, o sea, estamos hablando de 30.000 muertos. Y una vez los atenienses pasan esa enfermedad,
y digamos que se seleccionan los que sobreviven y los que mueren, la enfermedad hace boom. O sea, cae de forma repentina. Se debieron de quedar algunos reservorios porque en 429 todavía hay un rebrote. Pero vamos, no tiene nada que ver. Esto también lo cuenta Tucídides. Es como, todavía en Atenas hubo episodios, pero no tuvo nada que ver a nivel de virulencia. De hecho, Pericles muere en 429 a consecuencia de ese rebrote. Y todavía unos años después hay un último episodio también muy leve. Entonces no sabemos, o sea, Tucídides no nos cuenta como el día después, digamos, de la epidemia. Lo que Tucídides nos cuenta es, la gente se volvió loca, o sea, no se respetaban las leyes, la gente solo quería vivir, gozar, pasárselo bien, no había respeto a los dioses, a las leyes de la ciudad, no se podía hacer nada. Esto calculamos, como os digo, que fue unos 3-4 meses como mucho, o sea, estos son cosas muy rápidas, digamos, cuando la enfermedad está desbocada y circula a sus anchas, son brotes muy rápidos, 3-4 meses, desaparece, por así decirlo, y luego surge en algún momento, pero ya es otro nivel de infección, es algo mucho más leve, aunque también tenía su peligro. Entonces, no sabemos realmente cómo fue ese día después. La ciudad perdió, como os digo, un grandísimo potencial humano, o sea, ya a nivel militar ya no es lo mismo la Atenas del 429, 428 y demás que la del 430. Se han perdido cerca de, estamos hablando de una pérdida de 5.000 hoplitas más o menos. Y luego, a nivel, digamos, más a largo plazo, moral y demás, pues vemos ese deterioro en la confianza en las instituciones, cómo la gente se echa en brazos de los extremistas, por un lado los oligarcas, por otro lado de gente como Cleón, ¿no? Que decía básicamente que, pues, que a todo aquel que discutiera el poder ateniense había que asesinarle. Pero claro, cuando estamos hablando de rebeliones contra Atenas en contexto de guerra, pues Cleón logró sacar en la asamblea pues, que se asesinara a cerca de 5.000 melios, por ejemplo. Y luego eso se echaron, los propios atenienses dijeron, ¿pero qué estamos haciendo, no? Pero se ha hablado más de unas consecuencias a largo plazo, ¿no? Esa desconfianza en las instituciones, una guerra larga, la pérdida del liderazgo de Pericles, unos efectivos militares mermados. Pero y esto es curioso, yo todavía no he encontrado un estudio amplio que analice de forma global los efectos como tal de la peste. Pero bueno, pues eso, pérdidas humanas, pérdida de efectivos militares, y todos estos costes morales tan brutales, y ese olvido que la misma Atenas, ¿no?, parece que potencia. Hay aquí dos preguntas que tienen cierta conexión. Carmen pregunta de qué murió Tucídides, y Mercedes dice, he entendido que Tucídides había pasado la enfermedad en el 430 y murió en el 429 en el rebrote, lo superó y después volvió a contagiarse y morir. Tucídides, el historiador Tucídides, el que hace el relato de lo que es la peste, pasó la enfermedad en 430. Y él lo cuenta además. Dice, yo esto lo puedo contar, que yo lo he pasado, lo he superado y he sobrevivido. Y Pericles lo sufre en el rebrote del 429 y muere. Tucídides sobrevive a pasarla en 430. Fijaros también otra cosa muy curiosa, y es que Tucídides habla de los mutilados de haber sufrido la peste, gente que ha perdido los ojos, que tiene dañadas las extremidades, incluso algunos sobrevivieron gracias a la amputación. O sea, esto tuvo efectos visibles durante un largo tiempo. Leyendo, he leído mucho sobre enfermedades infecciosas a raíz de preparar esta charla, y realmente, por ejemplo, la viruela marcaba la cara de la gente. Es que no nos podemos hacer una idea, en la antigüedad y hasta hace muy poco tiempo muchísimas personas tenían las marcas de haber superado la viruela, muchísimas, o sea, lo que era la cara antigua, probablemente una de cada dos personas tenía marcas de viruela en la cara. O sea que los efectos visibles de la enfermedad en las personas probablemente duraron muchos años y esos mutilados estaban ahí, pero claro, no habían muerto de forma gloriosa en el campo de batalla, no habían sido mutilados en el campo de batalla. Había una vergüenza, un silencio, ¿no?, que se impuso sobre todo este episodio. Mercedes agrega, gracias, he entendido Tucídides en el 29. Vale, pues ya está.
¿Más preguntas, chicos? Sí, una, otra más. Mira, Lourdes, anímate. Mira, en el arte, cuando se estudia el periodo clásico, todo es belleza, ¿no? El Discóbolo de Mirón, la Venus de Milo. Y luego, yo creo que lo que ha dicho Claudia también se plasma en el arte, que luego hay una etapa de caras de viejos, de gente enferma. Es como si fuera un poco la fotografía de la época, de haber sido de gran esplendor en la escultura, por ejemplo, lo vemos también en el Partenón, a luego ese periodo tan trágico. Sí, pero no tiene que ver, o sea, la dinámica de la escultura helenística es no, posterior. No, helenística, la que digo yo es, yo creo que es casi después, casi inmediatamente después de la peste. No, porque tenemos ahí al propio Fidias además, que bueno, él continuó su actividad escultórica en Olimpia, Praxíteles, Policleto, o sea, no realmente, ¿eh? O sea, en el arte no tenemos constancia, digamos, de una serie de consecuencias tangibles. Parece ser que eso que comentas es más bien ligado a desarrollos artísticos internos, por así decirlo, en los que se busca más plasmar la realidad y no tanto el ideal. Pero como tal, el efecto de la peste en las artes no está tan claro. Pensad que todavía en estos momentos el arte busca el reflejo de un ideal, y esto todavía va a tardar un tiempo en terminar, en evolucionar, por así decirlo. Muy bien. ¿Más? Parece que no. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Gracias. Y gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima. ¿Vale? Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias.